Esto es 11 famosos que se cree fingieron su muerte. Elvis Presley. Él murió en 1977, pero se cree que sigue vivo porque en su epitafio dice Aarón en vez de Aaron. Además, se rumora que no se ha reclamado su seguro de vida. Jenny Rivera. En el año 2012 murió la cantante. Sus fans estaban en negación que se dijo que en realidad estaba secuestrada y viva. Que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Juan Gabriel. Si los fans no lo creen, por lo menos su ex-manager está muy seguro de que sigue vivo y por regresar a los escenarios. Kurt Cobain. Ya que nunca se mostró la cara del cuerpo del presunto Cobain, los fans aseguran que el vocalista de Nirvana fingió su muerte para escapar de su propia carrera musical y de su esposa. Michael Jackson. En el año 2009, poco después de la muerte de Jackson, circuló un video donde supuestamente el rey del pop salía caminando de su camioneta forense, todo para escapar de sus problemas financieros. Paul Walker. La estrella de Rápido y Furioso se murió a sus 40 años en un trágico accidente automovilístico. Sin embargo, algunos fans aseguran haberlo visto caminando en Hollywood después de su muerte en el 2013. Adolfo Hitler. La historia oficial es que se suicidó antes de que las tropas aliadas llegaran a él, pero los rumores indican que él logró escapar y esconderse. De ser esto posible y de que siga vivo, hoy tendría 127 años. Pedro Infante, el cantante y actor mexicano, murió en 1957, a sus 39 años. No obstante, algunos fans creen que el accidente aéreo fue una farsa y vivió varios años bajo el nombre de Antonio Pedro. Steve Jobs. Él murió en 2011 de cáncer, no obstante, se viralizó en redes sociales una imagen donde supuestamente fue visto en Brasil después de su muerte. Tupac. Se cree que el rapero fingió su muerte en 1996 por un montón de teorías intricadas. Por ejemplo, en su último disco Tupac cambió su nombre a Machiavelli, referencia directa a Maquiavelo, político y escritor que habló sobre fingir su propia muerte. Walt Disney. El gigante del entretenimiento fue diagnosticado con cáncer de pulmón y en menos de 2 meses murió. Los rumores más descabellados dicen que actualmente está congelado, esperando una cura para el cáncer avanzado.